resumir pues en tres conclusiones lo que supone este presupuesto o esta propuesta de presupuesto del Gobierno Vasco. ¿Cómo lo haríamos o qué dice ELA? Pues ELA dice que para el Gobierno Vasco el empleo no es una prioridad. Nos ha hecho una propuesta de presupuesto que lo que nos va a traer es más paro. En segundo lugar, el Gobierno Vasco presenta estos presupuestos diciendo que no hay otra alternativa. Y lo que decimos es que no es verdad, que sí existen alternativas y que para ello lo que hay que hacer es abordar la política fiscal que tenemos en este país. Y tres, esta propuesta de presupuesto lo que hace es acatar los planteamientos o las limitaciones que se establecen desde Madrid. Es decir, el autogobierno queda donde queda y el Gobierno Vasco asume esos planteamientos de Madrid.